Ai nos ma hava ka sai ga. Hava ka sabi itiko mai kai. Ate ama ma kuirang ana. Ate as ka sha ma shavati ko mai kai ga. Ate hai jo ayu ye ke. Nenar ma to kai me. Nenar ma ta bati ama ka kai no doctor ne. As ka ge an ka ga de kikin ra. Matura I kara chupa bo makai tigai matun kuri ke matu teu mai ke ate matur bak I cha tia mak matur ma opera mutia ke suna bua ke maska ke es kada komunidad bu kana ye ha bu ai bu kai jabu jabu nato muso busca no ai mama wa te muso busca bunu yi kana ye opera mutar maska ye bunu yi kana ye no ama ika pugo ga ate no una mas ko ikas ke no kada sai ge hanga bu kana Mira, los talleres es acercar la información. Necesitamos llevar seguridad a las mujeres, necesitamos subirle la autoestima. Y para esto ellas necesitan ser reparadas, necesitan que hacerse justicia por todo lo que ha pasado. Y los talleres es muy importante porque le acercamos la información y también el tema de sensibilización, porque también se conocen entre ellas, en los talleres van contando las experiencias, ya no es una nomás la que habla, sino son 5, 10, 20, 30. Entonces se sienten más acompañadas en todo este caminar, en este proceso de dolor que han vivido a lo largo de los años. Ha habido mucha resistencia en las mujeres en querer participar, porque muchas de las mujeres sienten vergüenza, porque se sienten también a veces culpables, como que es algo malo que hayan hecho en sus vidas, ¿no? Entonces, hay mucha presión de la comunidad mismo a decir de que eso ya pasó, ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, o se dice de que ya no quiero recordar porque ya lo olvidé. Entonces, sentimos que hay mucho temor en querer compartir este tema de los testimonios y con eso también se está anulando derechos y eso es lo que nos preocupa desde UNAMIAP, ¿no? O sea, si tú no eres visible,
No puedes exigir derechos, no puedes exigir justicia, no puedes exigir reparación. En grupo nomás ahora podemos organizar las mujeres, las mamás. Ajá. Yo solo, ¿quién me va a escuchar? Solo yo, a mí. Así nomás nos ha agotado de hospital a las 8 de la noche. Así nomás, así, yo nomás vine a mi casa, así. Entonces no me han recetado ni medicamento, nada, así nomás. De 8 días he regresado ese hilo que está operado, así cosido. Eso me ha desatado, pus estaba formado ya, mi barriga estaba hinchada total. Desde jovencita, desde que tenía mis 15 años, yo trabajo con mi negocio. Entonces, ahí en la feria es lo que nos ha engañado así. Y a otras mamitas, las enfermeras decían, en Cangallo, en el hospital, les va a dar alimento. Vamos, diciendo. Y todas las mamás se fueron pues, a recibir alimento y nunca más le dieron alimento. Yo estaba vendiendo en la feria mi fruta, mi negocio. Ahí vinieron las enfermeras, varias enfermeras. Ahí me ha dicho pues, que no debes tener más de 5 hijos, que el gobierno te va a quitar, o si no te vas a preso, a la cárcel. Así nos ha dicho. Entonces yo de miedo fui a Cangallo. Quema tu cabeza, papá. Mucho calor. Aquí tú comes canchita, ya. Yo voy a chapear mi coquita ya para trabajar. Yo, así. Te vas a este, pues. Está haciendo mucho calor, papá. Señora, yo pido la justicia. ¿Por qué tenían que archivar la denuncia de las víctimas? Ahora yo también personalmente voy a denunciarlo, señora, porque tanto daño y me cuesta plata. Gracias a mi platita, gracias a mis ganados, con eso yo he vivido. Si no, yo hubiera muerto. Si hubiera muerto, ¿quién hubiera reclamado, señora? ¿Quién va a luchar? ¿Eh? Ya, ahora. No es posible que una investigación esté durante más de una década dando vueltas en una investigación preliminar que nunca termina. ¿Tiene el expediente de esterilizaciones? El hecho que tengas decenas de víctimas que van afirmando haber sido parte de una suerte de modus operandi que se puede reconocer en el testimonio de esas personas, para mí es fundamental. El asunto que la Fiscalía les ha dado una interpretación desde nuestro punto de vista un poco antojadiza, ¿no? Porque dice que en ninguna de esas historias clínicas es posible apreciar una negativa de parte de la víctima y más bien es posible entender que la víctima dio su consentimiento. No tomar en consideración el elemento cultural, social e institucional de la época me parece que es un gravísimo error, ¿no es cierto? Como te decía, las víctimas de las esterilizaciones en el Perú no son mujeres finlandesas, o sea, son mujeres campesinas, quechohablantes, que a la fecha, cuando se realizan las investigaciones, hace 1 o 2 años atrás, seguían siendo mujeres quechohablantes fundamentalmente. Y por lo tanto, la posibilidad de interpretar de qué manera ellas entienden la existencia de un consentimiento informado, que es un término, digamos, un tanto sofisticado y técnico, y eso pretenderlo aplicar de que porque no negaron una intervención quirúrgica en términos expresos, manifiestos y absolutamente claros, por lo tanto se dice que todas las mujeres han dado su consentimiento.
Y lo que queremos es que no haya un pronunciamiento apurado, ¿no es cierto? A pesar de que ha pasado el tiempo, no queremos que haya un pronunciamiento apurado. Lo que sí queremos es que la Fiscalía asuma la particular naturaleza de los hechos, ¿no es cierto? Que no venga a señalar de que se reconoce sí crímenes individuales y por lo tanto responsabilidades individuales, sino que asume el caso como una política de Estado. Sí, yo trabajaba en un centro de salud materno-infantil que se llamaba CESAMICA, como eran las siglas. Era un centro dependiente del Ministerio de Salud. Era un centro pequeño. Trabajamos alrededor de 16 médicos en este establecimiento. Se programaron, recuerdo, alrededor de 250 operaciones para el fin de semana. Entonces los médicos del establecimiento, yo trabajaba en ese establecimiento, además era presidente de la Federación Médica de la región, conversaron entre todos los médicos y conversaron conmigo porque consideraban que 250 operaciones era una barbaridad. Entonces, como se conversó tanto con el director del establecimiento como con el director regional de salud y nos dijeron ustedes tienen que acatar la directiva, se presentó una denuncia a la Fiscalía. ¿Qué fue lo que hicimos, ¿no? Que es evidente que esto ha sido parte de una política de Estado, ¿no? No es verdad que ha sido porque a algunos médicos se les ocurrió voy a trabajar más y entonces voy a poner a esterilizar pacientes en los establecimientos de salud. Eso es una tontería, ¿no? Además hay abundante documentación que señala de que hay directivas del Ministerio de Salud. Ahora, después de tanto tiempo, no recuerdo bien, pero eran definitivamente entre 20 a 40 diarias, mientras dure la disposición, que era más de un año. O sea, el hospital, poniendo en su máxima capacidad, eran 40 diarias, 4 por 3.200 al mes, ¿no? Y si multiplicamos eso al año, y tenían que ser cupos. O sea, había estrés, al menos para las obstetras que hacían el consultorio de planificación, de conseguir ese número de pacientes. Y un día que me tocaba pasar visita, llego en que la obstetriz me había programado 10 o 20 ligaduras para hacer una mañana. Y yo me negué, pues yo personalmente me negué. Yo dije, primero, el que va a operar tiene que conocer a las pacientes. Segundo, operar como ganado a la gente va contra lo que yo pienso. Hubo un pequeño altercado, que había orden del Ministerio de Salud y el que no quería ligar lo botaba. Yo le dije, ya estoy viejo para esas cosas, pues estoy nombrado, no me voy a votar por eso, nos negamos. Entonces, nos reunimos, éramos 6 ginecólogos en esa época, y nos reunimos para ver. 3 decidimos no ligar bajo esas condiciones y 3 decidieron ligar. Porque aparte había un pago extra para los que hacían ligaduras, por ligaduras había pago extra y había turnos en la tarde. Para eso se cerró, habían 2 salas de parto, se cerró una sala de parto y se acondicionó para que sea sala exclusivamente de ligaduras. Y se capacitó a médicos para que hagan ligaduras con anestesia local inclusiva. Entonces yo fui uno de los que se negó y no quise hacer ligaduras bajo esa presión que había. Y me salí y otros 3 médicos aceptaron y ellos se dedicaron a ligar acá en 2 turnos, mañana y noche. E inclusive salían fines de semana, de viernes a domingo, a pueblos cercanos, por decir, Tamixaco, Indiana, Caballo Cocha, donde no habían especialistas, con un anestesiólogo, un obstetra y creo, si no me equivoco, una enfermera, un equipo completo para hacer ligaduras en esos lugares. Llegamos a las 11 de la mañana, requena, por decir, del bote al hospital. En la noche llegaron 40, de esas 40 le evaluamos. Entendíamos que ellos estaban de acuerdo, pero cuando conversaban ya con nosotros la evaluación, no porque no quieran, sino porque anatómicamente no se ajustaba, o por la edad, porque se planteó, para hacer ligadura 28 años, 3 hijos. Entonces, no entraba la ligadura. Y otra cosa, ya hablamos de experiencia, no exigía que no quieran operarse. De las 40, ya, aptas 35. Íbamos a almorzar. Y seguíamos. El que almorzaba primero era el anestesiólogo. Y
y seguíamos hasta un cercado. Y cuando llegamos a las tardes, por ejemplo, ya estaba de la mañana que ha llegado, otros 30 y le evaluamos. No, no teníamos pereza de nada. Si había 100, 100 lo operamos. Y nos amaneció a superar, porque no era una obligación, si no nos encontraba gusto, yo por lo menos sí. La ética médica, por ejemplo, trabaja una serie de preceptos que muchas veces no están totalmente de acuerdo a lo que sería un ciudadano común. Nos sentimos en una burbuja y que de alguna manera requerimos una serie de preceptos legales distintos que el resto de la comunidad, ¿no? Como si estuviésemos permanentemente en una situación privilegiada. Y creamos códigos nuevos y términos nuevos y principios nuevos y los sofisticamos. Y de alguna manera eso es lo que tiene que trabajarse. Si no, justicia va a ser bien complicada. Entonces, yo creo que eso, los que hicieron estas operaciones estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Estaban convencidos, además, a nivel, y ponerlo así, moral. Sentían que estaban haciendo un bien. Y eso es algo que es terrible decir, pero es cierto y creo que debe ser dicho en eso. O sea, la gente que estaba involucrada en esto, que fue un delito, lo sentía como algo válido en ese momento. Y todo esto con una solidez de ciertos argumentos que van desde argumentos económicos, ¿no? Y toda una cuestión ideológica muy clara que está metida en el disco duro, digamos, de médicos, de conocimiento médico. Yo creo que de ese lado es el lado quizás que ha sido menos investigado y que de alguna manera ha minado el proceso de conseguir justicia para las personas. Eso es algo que para mí es el gran problema actual, ¿no? Es cómo lograr justicia para que esto repare el daño. Bueno, el daño nunca puede ser reparado del todo, pero justicia es parte de tratar de conseguir algo de reparación, y lo otro es que esto no vuelva a suceder nunca más. Creo que he sido la persona que más autoridad he tenido para negar que hubieran habido planes de esterilización masiva y contra la voluntad de las mujeres, y más aún dirigida a las mujeres pobres. Y bueno, han pasado los años, se han creado comisiones y creo que no hay ni 200 casos de personas que denuncien una esterilización forzada, ¿no? No, yo creo que pudiera darse el caso de que de repente ha habido, como se dice, gente más papista que el Papa, ¿no? Y que gente que entendió que en su sector, en su área, debería estimular el cumplimiento de algunos parámetros o algunas metas que fueran visibles para el gobierno, hacerse visible a los ojos del gobierno. Quizás algún director o algún funcionario de alto nivel para quizás escalar inclusive, ¿no? No descarto que haya habido eso. Lo que sí descarto es que desde el gobierno, desde la cabeza del presidente Fujimori, hubiera habido la intención de una práctica de esterilizaciones forzosas. Si hubiéramos sabido que siempre, que para siempre, que ya no ibas a tener más hijos, entonces pues nadie quería, ¿no? Ese método que, pero no, en sí, siempre decía el comentario que pasa 6 años y normal se desligaba, ¿no? Como era una pequeña operación. Ve. Sargento, ve. Sargento, bebé. Antes de ligar sí he tenido 2 hijos, pero después ya nunca más he tenido hijos. Yo pido que haya justicia y reparación, porque
Esto no es mentira, es la verdad lo que nosotros estamos diciendo, porque siempre nos dicen que es mentira, las mujeres son enseñadas, pero no somos enseñadas, que nadie no nos enseña a nosotros, porque el dolor mismo, lo que nos duele mismo, a nosotros nos enseña que nosotros tenemos que luchar, tenemos que salir adelante, porque antes hemos estado llorando en nuestras casas, mamás, no podíamos a quién quejarnos, a dónde salir, dónde ir, pero ahora últimamente sigue. Con ese apoyo hemos llegado 5 personas a Lima también a reclamar de esos registros únicos para que se apruebe. Y desde 2013 estamos caminando. 2013, cuando se ha archivado la Fiscal Superior de Lima, hemos ido también a reclamar para que no se archive. Y recién hemos apelado con nuestro abogado de IDL. Entonces nosotros siempre vamos a continuar, aunque es un derecho y tienen que reconocer esos errores que han hecho nuestros gobiernos que han gobernado anteriormente. Mira, lo que buscan las personas que se sienten agraviadas en sus derechos fundamentales, que es justicia, ¿no? En realidad la gente que se siente víctima de una grave violación de los derechos humanos, lo que siempre busca la gente es una restitución de su dignidad, una restitución de la justicia, una restitución del buen nombre y que no simplemente sea considerada como un número, como una víctima, sino como, como una persona con sus derechos fundamentales completamente reconocidos, ¿no? Oh, Jai.